Novena a San Bartolomé Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, venid en mi auxilio. Señor, apresuraos a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Séptimo día. Oh, cuánto fue maravillosa y divina aquella esperanza y confianza que vos tuvisteis siempre en Jesucristo. Oh glorioso apóstol San Bartolomé, en las Indias, en la Armenia, en todo lugar, en todo tiempo, vos encontrasteis gravísimas oposiciones y peligros extremos. Armado de confianza celestial, superasteis y vencisteis todas las dificultades en el nombre de Jesucristo. Por esta esperanza heroica que ejerciste en la tierra, por aquellos gloriosos frutos que en vuestro apostolado, aquella virtud y por aquel premio tan hubertoso que gozáis ahora en el cielo, impetrad a todos nosotros una firme y generosa esperanza cristiana que nos obtenga de Dios la observancia de su ley y la salvación eterna, nos anime y nos conforte a cooperar siempre fielmente a todas sus gracias y nos ponga en posesión de la eterna herencia en el cielo. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rogad por nosotros, bienaventurado San Bartolomé, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final. Oh Señor Jesucristo, que quisisteis visitar por medio de vuestro bienaventurado discípulo, apóstol San Bartolomé, a la India, y coronasteis con innumerables milagros y martirio, y le disteis potestad para poner en fuga a los demonios y fantasmas, os suplicamos, nos concedáis que por sus méritos y oraciones seamos librados de las insidias, de los demonios y de todos nuestros enemigos, visibles e invisibles. Por vuestra diestra poderosa, e invocado su nombre, consigamos la salud de alma y cuerpo. Gobernad, Señor, os suplicamos, por los méritos y la intercesión de vuestro apóstol San Bartolomé, esta ciudad, y acumulad siempre vuestros beneficios y defendedla con vuestra gracia, para que libres de toda perturbación, os sirvamos con tranquila y sincera servitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.